Casi un mes después del intento de suicidio de Maxi Guidici, su amigo el conejo compartió que lo ayudó a conseguir un nuevo trabajo en la industria de los medios de comunicación. Durante este periodo, Guidici pasó por momentos muy difíciles, y su amigo brindó más detalles sobre su situación actual. Hace unos meses, Maxi Guidici había expresado su interés en encontrar oportunidades de trabajo en los medios, ya que sentía que estaba rezagado en comparación con otros compañeros que habían logrado consolidar sus carreras en este ámbito. En ese contexto, el conejo, conocido como Alexis Quiroga, relató cómo está atravesando Maxi su presente después de una delicada situación de salud. Durante una conversación con el programa Estamos OK, el conejo compartió información sobre Maxi Guidici y su situación actual, está mejor. También comentó que le surgió una propuesta con un teatro. No lo quiero quemar porque no sé. Al ser consultado por Pampita sobre si él facilitó el contacto para esta oportunidad laboral, respondió, sí, cuando yo le fui con esto, fue como que se alivió un poco más. El tema se trasladó al Bailando 2023 y la posibilidad de que Maxi Guidici participe en el programa. Guido Sáfora planteó la posibilidad de que haya nuevas parejas en el concurso y preguntó a Alexis sobre la opción de que Maxi se sume. El conejo compartió su perspectiva, no sé. Lo quiero ver con otros ojos. No como amigo. Si fuese como amigo, te digo que no. Él tiene ganas. Es muy temperamental, o siente mucho o no siente. Blanco o negro. La historia de Maxi Guidici es un ejemplo de las luchas y los desafíos que enfrentan las personas al tratar de superar situaciones de dificultad emocional y encontrar oportunidades laborales en la industria mediática. El apoyo de amigos y seres queridos, como el conejo, puede desempeñar un papel fundamental en la recuperación y el proceso de reintegración a la vida laboral. Maxi Guidici es un ejemplo de fortaleza y resiliencia, y su historia destaca la importancia de hablar abierta y sinceramente sobre la salud mental y el bienestar emocional. El hecho de que haya recibido una oportunidad laboral en el teatro es un paso positivo en su recuperación y un ejemplo de cómo la comunidad puede unirse para apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles. Me impactó ver los saludos juntos porque Matías en algún momento, bueno, es de público conocimiento, pasó por un momento duro psiquiátricamente hablando y estaba Maxi. Yo digo, ¿habrán tenido alguna charla? ¿Matías le habrá recomendado algo a Maxi? Creo que hasta el día de hoy Mati está con medicación. Sí. Creo que hasta el día de hoy. Sí, Mati le habló, sí, hubo unos consejos ahí de parte de él. Siempre viste preguntando del lado de cómo está, cómo lo lleva y todo. No, fue lindo, la verdad que fue lindo. Aparte, por lo que han pasado ellos dos, haberlos visto ahí están bien. Bueno, entre ellos entender más que puede entenderlo cualquiera de nosotros. Pero sí hubo una charla entre ellos. Sí. ¿Cómo está Maxi? Mejor, está mejor. Bueno, le urgió algo con un teatro que no lo quiero quemar porque no sé. ¿A una propuesta? Sí, espero que se le dé. Que vos le hiciste la conexión, sí, ¿no? Al puente. Sí. Así que bueno, cuando yo le fui con esto, es como que está revivió un poco más. Sí. Bien. Porque vos ves, a ver, porque también se habla mucho de esto de que en octubre entran nuevas parejas al Bailando. Digo, vos estás en el Bailando. Digo, ¿lo ves a Maxi hoy capacitado emocionalmente para que pueda ingresar a la pista? No sé, ojalá que... A ver, lo quiero ver con otros ojos, no como amigo. Si fuese como amigo, te digo que no sé. ¿Qué te dice él? ¿Por qué? No, es que él sí. A ver, él... Él tiene ganas. Maxi es alguien muy temperamental. Es alguien que o siente mucho o no siente. Te quiero, no te quiero. Blanco es blanco, negro es negro. Entonces, capaz que, no sé, a mí me cuesta por ahí las peleas no tratar de tomarlas personal. Él es todo. Es todo nada. Exacto. Bye. Claro. Entonces, no sé, emocionalmente... No, pero está bueno lo que estás diciendo. A ver, porque una cosa son las ganas y claramente está bueno, es una oportunidad de laburo. Pero si él no está bien, ya vimos el caso de Holder, que se tuvo que... Ahora quiero que me cuenten ustedes dos que están bailando qué pasa con Holder. Después de la sentencia, por eso. No sé cómo está Tommy ahora. Sé que ¿estará ensayando? Yo no, porque viste que no... Sí, porque va después del ensayo nuestro y está yendo. Ah, está yendo a ensayar. Ah, ¿te lo encontrás entonces? Claro, no me lo crucé todavía, pero sí, nosotros dejamos la sala a las 3 y a las 3 y media. Ah, porque Marcelo dijo, a ver, una cosa fuerte que era que... Prefería que se corra unos días del Bailando, que descanse y que después vuelvan. ¿Qué quedó eso? No, la verdad que no sé. ¿Este ritmo él lo bailó o no? No, no lo bailó. ¿La ronda todavía no bailó? No lo bailó. Tenemos el ritmo, el martes no hay programa.